Ayer fue 7 de octubre. Ajá. ¿Qué pasó un 7 de octubre? Y la cagoneó Racing. Aparte. Aparte. Otro logro del Chacho Coudet, ¿no? El 7 de octubre, pero en 1995. No, no digas. Configurame el DeLorean. Doc. Carga el plutonio. Favor, 7 de octubre. Sí. 1995. La boca. No, pará, ¿cómo la boca? ¿Qué pasó? Diego Armando Maradona. No. Volvía a jugar en Boca luego de 14 años. Con el mechón. Con el mechón, tal cual. El mechón tenido. Tal cual. Qué bien, Diego. Solo ni era un proyecto, tremendo. ¿Pero qué tiene de particular esta fecha? Porque, está bien, un regreso del Diego siempre es importante. Volvió el Diego y más drogado que nunca, ¿no? ¿Pero qué pasó además? ¿Volvía de la sanción? Volvió de la sanción contra News. Tuvo un combate. ¡Ah, claro! Mano a mano con el huevo Torresani. Claro. Te dicen huevo. Sí, en este rincón. Sí. El huevo Torresani. ¿Lo tenés al huevo Torresani? Sí, jugó en River y jugó en Boca. Y jugó en Boca también. La rompió en Boca también, ojo. Y del otro rincón, Diego Armando. Lo hizo con la River. Diego Armando. Sí. Fatality mediante. Esto es así. Diego. Sí. ¡Por de copas! Resaturó ahí, ¿no? Resaturó. A ver. Pero escucha, gente que tenemos lo mata. Uy, granizas zarpado, boludo. Escucha, sí, está, pero está granizando a nivel. De día, sí, su amigo del color. El imperio contraataca. Escucha el resumen de la fecha de ese momento. Dámelo. Así lo cubre la bombonera. No fue el mejor partido de Boca ni por asomo. Apenas en la novena fecha del certamen pudo debutar Maradona junto con Canigia, el Turco García en Colón. ¿Se acuerdan? El barullo que salió, ¿no? Con el huevo Torresani. Fue el gran episodio del día, aparte del gol de Soto que le daría finalmente la victoria a la vuelta de Diego en Boca Juniors. Maradona y Torresani, un duelo aparte, por el cual también Torresani después del partido tendría algunas cosas para decir. ¡Gorda! Bueno, claro. ¿Qué dijo el Diego? Bueno, Bonadeo, ¿no? Porque, Bonadeo, el gordo Bonadeo. Sí, que ahora es un... Ese fajaba a la mujer. ¿El gordo Bonadeo? No te voy a permitir. Sí, ¿en serio? No, te puedo creer. Bonadeo se está salvando. Mirá, bueno, pero eso es un... Che, están cayendo unos hielos, en serio. Están cayendo unos hielos. Ahora armá tu fernet, de tal una. Tal cual. Bueno, no, esto es Constitución, es el último día en Constitución, La mierda la estación. Chao. Todos los arreglos. Bueno, Vuelta, sí. Marca desde una época, ¿no? Bonadeo, música noventista. Música noventista. Torneos apertura y clausura. Torneos cortos. El Diego debutando con Canigia y el Turco García, ¿no? Esa era. Tal cual. Que no olvidemos que cuando quisieron borrar al Diego. Cuando quisieron borrar a Canigia del Mundial, Diego dijo, si se va Canigia me voy yo también. Bien, una muestra de compañerismo. No olvidemos ese compañerismo. Bueno, escuchemos a Torresani porque se la pudrió al Diego fuera después del partido, ¿no? ¿Querés que la Molina, que Diego dirigió a la Molina? Yo creo que sí porque bueno. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me va a agarrar. Está bien, yo me la banco. Me iría a buscar hasta la casa. Opa, huevo Torresani. Huevo, ¿no? La Molina era el árbitro de ese momento. El Pancho. Y Torresani dice que, bueno, que Diego te decidía a este chalo, a este no. Diego la donofriaba, digamos. Claro, escritoriaba dentro de la cancha, según Torresani. Daba órdenes. Sí. Y sí, es el Diego, querido. Campeón del mundo. Campeón de todo el Diego. Hola, sí, buenas tardes a todos. Es valorable lo de Torresani igual, ¿no? Plantarse a un Diego campeón del mundo, a un Maradona que era... Estaba absolutamente duro en ese momento, por otra parte. Era peligroso. ¡Apa! Rico. Larga la raza. Final personal. 11-58-15-01-99. ¿Qué estabas haciendo en ese momento, no? ¿Qué estabas haciendo en el 95? Faro, estabas en el CBC. Sí. ¿No? Bueno, vamos a escuchar finalmente a Maradona, porque Maradona obviamente no se quedó callado. No, pero obviamente que los periodistas lo fueron a pinchar, ¿no? Tiró una frase histórica. A Torresani le dije en la cancha que yo iba en Seguro de La Habana 43-10, séptimo piso.
no tengo ningún problema en que me venga a buscar, que me venga a buscar, porque estoy cansado de esto de lo de Pico, ¿viste? Estoy cansado de lo de Pico, que cuando de acá, son todos guapos. Ahora después cuando hay que poner la cara, quieren separar. No, no, no. Esto de Torresani, yo le digo que llevo 20 años en el fútbol y él no puede hacer el sheriff adentro de la cancha. A mí yo no lo eché a él, al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir, a Torresani. Se duró la Habana 43-10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Muy bien. Muy 30 segundos, de las mejores declaraciones de Diego, ¿eh? Redobló la apuesta, ¿no? Le dio el timbre, le dio todo. Increíble. Chicos, Diego, último momento. Ya paró la lluvia. Sí, sí. Tanto lindísimo. Están nadando en Constitución, ¿eh? Pero se inundó si medio. Si sos Cufaro y vas a buscar travesuras, no. Olvídate. Qué difícil ser Torresani después de esa respuesta, ¿no? Porque te está puteando todo el país. Primero, digamos, te está puteando todo el país y después te obliga, las declaraciones del Diego te obligan a ir a Seguro La Habana, ¿eh? Sí, tenés sí que ir. Podés, yo decir, Torresani voy. Podés decir que no te dio el horario. Claro. ¿A qué hora? Que fuiste, claro. Vos fuiste y no lo encontraste. Estaba Dalma. Y atiende Claudia, te dice, atiende, no, gracias. Ya se fue. Yo no sé si, cuál es la dirección, ¿no? Porque dice Segurola de Habana y tira un número, 4310. ¿No? 4310. ¿Pero de Segurola o de Habana? Lo confundió. Me parece que es la esquina, ¿eh? No lo dice tan fácil. No, no, no. 4310 no es la esquina. Es la esquina. Lo voy a buscar en el mapa. Pero quiero saludar. ¿Está por ahí Pablo? Pablo. ¿Qué está cuidando a su hijo. Pablo, ¿estás ahí? Bodart, del MST. Sí, hola, Pablo, buenas noches. ¿Qué pasó? No, no, querías presentarte, no, saludarte. Está ahí de. Está cuidando al pibe. Haciendo las veces de. Te brilla la estrella del Che. Me brilla la estrella del Che en la frente. Así es. El conductor te da una voz. Es una señal del mismo Che. Exactamente. Que los guía desde el cielo. Mañana lo matan, chicos, Pablo, seguro la Habana 4310. Sí. ¿Qué te dice eso? El Diego y Torresani. Sí, pero ¿qué te representa? ¿Fuiste? ¿Pasaste por ahí? Sí, vos sos del barrio. Sí, yo soy de esos pagos. ¿Y? He pasado por ahí y son edificios todos chetongos. ¿Es verdad que hay sangre de Torresani en esa esquina? Hay sangre y mocos. No, bueno, sangre y mocos, que nunca apareció. Nunca apareció. Nunca apareció Torresani, ¿no? Por ahí. Habría que llamar, ¿no? A un vecino de. Está Torresani ahora. Buscame un vecino de Segurola y Habana 4310. Buscá en la guía, tiene que haber páginas amarillas. Páginas amarillas, no sé. Muchachos, ¿dónde están los biblioratos de páginas amarillas? O un local que esté ahí en la esquina. Ah, el CGP. Claro, el CGP. Dame una pizzería que esté cerca de Segurola y Habana, porque ahí sí. No hay nadie de día en el CGP, no va a haber nadie. Boludo, por favor. Necesitamos saber. Dale gas, dice Crónica. Segurola y Habana. Se ahoga el pibe. Si alguien vive por ahí, 11-58-15-0199. Pablo. Si alguno, no, pero si alguno vive por ahí. Si alguien lo vio a Torresani, ¿no? Radio en vivo. Hay un local que se llama Bodega. Pará, está llamando a uno ya. ¿Está llamando? Está llamando bien, a uno, bien. Gonza, pero ¿cómo está la producción, En tu cara, Mariano Facundo. Saludamos, claramente, a los ex productores de este. Aquí. Residencia para mayores en pareja y Segurola. ¡Qué bien! ¿Cómo se llama el huevo? El huevo Torresani, no sé. Vamos a preguntar. Villagrana. ¿Dónde es esto, Seguro? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal? Le hago una consulta. Estamos hablando desde Vengan de a Uno. Estamos en vivo en la radio. Esto es Segurola y Habana, ¿verdad? No, la calle. Segurola y Marcos Paz. Segurola y Marcos Paz, pero está cerca de Segurola y Habana. Sí, creo que está a 2 cuadras de acá. Claro. Queríamos saber si en algún momento, si usted es del barrio, si sabe que el Diego y Torresani se enfrentaron en esa esquina. El Diego me refiero a Maradona, ¿no? Claramente. Ah, no sabría decirle. Porque usted se acuerda de esa frase del Diego, Segurola de Habana, 4310, séptimo piso. Ah. Mira, esto es una residencia geriátrica. Ah, pronto. El Diego. No, no, pero. Claro. Bueno, le agradezco por su tiempo, ¿eh? No, muchas gracias. Pregunta precios para vos, Cufaro. Bueno, nada.